Hola amigos, bienvenidos un día más a otro episodio de Buscando Libertad. El día de hoy estamos aquí en Punta Esmeralda, otra de las playas en Playa del Carmen con bandera azul. Como habéis visto, ya he puesto ahí el reglamento. Hay varias prohibiciones para mantener la playa limpia y tranquila. Y ahora vamos a enseñarles el lugar, a ver cómo está. Esto está justo al lado del Hotel Paradisus. Y vamos a enseñarle también ahí su playita. Tiene palapas, tiene baños, tiene, ¿qué más? Regaderas, tiene de todo esta playa, igual que todas las de bandera azul. Ahora mismo se las muestro. Un saludo. Y estamos aquí en Punta Esmeralda. Como es día festivo, pues todo el mundo viene a la playita a aprovechar, a descansar. Aquí pueden ver, tenemos el lugar para aparcar bicis, tenemos para parquear motos y coches también. El de coches está un poco limitado, pues como viene tanta gente, pues al final se satura. Pero desde la Colosio se puede venir caminando o en bicicleta. Vamos a ver ahora la zona de los baños y tenemos el lugar para cambiarse también. El lugar está abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde, todos los servicios. Como se puede ver, la cuida mucho esta playa. Bueno, todas las playas, especialmente las que tienen bandera azul. Tenemos carteles informativos de los animales que tenemos aquí en la zona. Pez loro, semáforo. Tenemos el tiburón toro, mero del Caribe, tortuga blanca verde, coral cuerno de arce y el pulpo común. Bueno, vamos a dar la vuelta a todo por aquí. Allá se puede ver las sombrillas del Hotel Paradisus. Se ve que hay bastante sargazo. Se puede ver, a ver si ven los montículos. Está el tractor ahí. Y hay montículos todo a lo largo. Vamos a ir dando un paseíto para enseñarles la playa. Está súper calmada el agua, súper tranquila. Aquí está el cenotito este, que está súper bien, es como chapoteadero para los niños. La verdad, esta playa está súper bien, ahí tienen los columpios, la cuida mucho, mucho, mucho. Gracias, amigos.
como siempre agradeciendo a esta gente que está aquí trabajando en la playa a pleno sol con todo el calor que hace, y aquí están para dejar las playas limpias para toda la gente. Hola. Disculpa, ¿puedo pasar por aquí? Gracias. Y bueno, amigos, se ve que ha llegado bastante alga, bastante sargazo. Si quieren saber más sobre Playa del Carmen, sobre el sargazo que llega a las playas, pueden seguir a Chacho Rivera o a Max también. Que también hace actualizaciones aquí de Playa del Carmen, de cómo están las playas. Ahí ya vamos viendo el Hotel Paradisus. Se ve la playa deliciosa. Yo me voy a pegar un baño ahora, en cuanto acabe de grabar. Y pues ahí vemos montañas de un metro de algas, pero bueno, no se asusten, el mar está todo limpio, así que, como digo yo, vengan aquí al Caribe, que si además, si no es la playa, pueden ir a los cenotes, hay selva, hay de todo, hay mil cosas para hacer. Ahí está la playita del Hotel Paradisus. Tenemos el equipo de limpieza. Hola. Gracias, ¿eh? Tienen sus camastros, sus tumbonas, con sus sombrillas, cancha de vóley, su gazebo para bodas. La verdad tiene bastante arenal comparado con otros hoteles aquí en Playa del Carmen. Aquí todavía goza de selvita, goza de playa caribeña, no como el centro de Playa del Carmen, que ya no tienen ni dónde poner los camastros. Bueno, amigos, desde aquí, de la playa del Hotel Paradisus, con Punta de Esmeralda de fondo y montañas de sargazo, nos despedimos de este capítulo el día de hoy. Espero les haya gustado este lugar, lo de siempre, para que apoyen el canal, si nos dejan un like, un comentario, eso nos ayuda a crecer por el algoritmo de YouTube. Nos ayuda muchísimo. Espero pronto estar haciendo sorteos para regalar cosas aquí a la gente del canal. Y me despido desde aquí, del Caribe mexicano. Les mando un saludo a todos, mi gente.